resulta ser que en el día del sábado, ¿qué pasó? Ahora yo estaba en mi casa, yo estaba recostada. Entonces, hubo un muchacho que él trabaja aquí en el ayuntamiento, que le dicen Momoy, es hijo de un señor que se llama Paco y la madre se llama María. Él me llama y me dice, yo estaba recostada como 10 días anteriormente, y me dice, güey, mi loca, pichó dos voces. Le digo yo, güey, dímelo, toma, ven que te mataron algo. Cuando le digo yo, ¿cómo así? ¿Qué me mandaron? Me dice, mira, ahí te mandó Nuni, te mandó una cerveza. Que me mandó una cerveza, entonces yo abro la persiana un poco, yo voy a partir una cerveza, vente en la mano. Cuando yo, la puerta, yo la tenía pegada. Y yo le digo, pasa, ven. Él pasa a la habitación. Pero ¿qué pasa? Que yo tenía mucho tiempo reuniendo un dinero que inclusive el marido mío lo estaba cogiendo prestado y yo lo estaba guardando. Yo tenía un teléfono arriba de la cama y cuando él entró, vio el dinero y vio el teléfono arriba de la cama y lo cogió. Y yo le digo, oye, mi loco, ponga ese dinero ahí, que ese dinero es de un compromiso ajeno que inclusive era para pagar mi casa. O sea, ¿tú lo viste cuando él lo cogió? Sí, yo lo vi con mi propio ojos. Dios lo sabe, debe Dios de castigarme si no es así. Bueno, en ese caso yo me puse a discutir con él porque él no quiso entregarme el dinero y nosotros nos embrujamos. Cuando él agarró, hizo así, él jaló un machete. Entonces vino, agarró y me hizo eso. Me hizo esto. ¿Cuántos puntos te dieron por todo? Son muchos. Ay, ay, ay. Ah, me hizo esto. Mira esto. Dios mío. Entonces, yo de ahí. ¿Cuál es el llamado que tú le haces a las autoridades? Que yo le pido que me ayude porque yo no soy de aquí, me tiene amenazada. ¿De yo, dónde tú eres? Yo soy de la zona del sur, pero yo tengo muchos años viviendo en Salcedo. En el matadero tengo un año y 4 meses viviendo. Okay. Y por culpa de él hasta la casa me la pidieron.